el aeropuerto de Addis Abeba, en Etiopía. Aquí comienza mi historia. Vi cómo en el área de maniobras descargaban alimentos de aviones de carga blancos, mientras al mismo tiempo exportaban alimentos. ¿Por qué un país donde millones de personas mueren de hambre exporta alimentos al mundo de los ricos, a nuestro mundo? No tenía sentido. Cuando regreso para averiguar más, no sospecho que este será el comienzo de una historia mucho más extensa. En la ciudad, todo parece girar en torno al progreso. El hambre y la pobreza se deben erradicar por todos los medios. Para el gobierno de Etiopía, la solución está en invitar a inversores del extranjero. La convocatoria del gobierno se hace escuchar. En los hoteles de lujo de la ciudad, me encuentro con empresarios internacionales y especuladores que quieren invertir. El clima es como el de la fiebre de oro. La tierra de cultivo está en boca de todos. El nuevo oro verde. We have nearly 6,248 hectares of developed land in Ethiopia, producing and exporting coffee, flour, tea, fruit and beef. Cuando llegué, lo primero que hice fue ir al organismo de inversiones. Allí me dijeron que estaban muy interesados en inversores del extranjero para reactivar los negocios y mejorar la reserva de divisas. Es una empresa comercial. Era exactamente lo que me proponía. Mucha lluvia, suelo fértil y una ubicación muy interesante. Entonces me dije, vamos a intentarlo. Que los inversores lleven dinero a un país pobre puede ser una buena idea. Pero, ¿qué impacto tiene para los campesinos locales? Como no sé nada sobre el país, estoy bastante desorientado. Entonces, me encuentro con un periodista medioambiental que se ocupa de problemas agrarios. En medio del Parque Nacional surgirá una gran finca comercial. Quiere decir que perjudicarán todo el ecosistema del parque. Eso nunca salió en los medios de comunicación. Perder este bosque sería desastroso porque no se lo podrá reforestar en los próximos 500 años. En cualquier parte de Etiopía, donde hay tierra fértil, uno se topa con inversores agrarios. Últimamente escuché muchos informes del oeste del país. Ahora quiero ver con mis propios ojos lo que está ocurriendo. Argau me lleva en su viaje de investigación a la región de Gambela, en el extremo oeste del país. Luego de 2 días de viaje, llegamos finalmente a Gambela. Algo en esta región me recuerda a un mundo intacto y olvidado por la civilización moderna. Pero eso está cambiando. ¿Por qué te detienes? No puedo pasar de aquí. ¿Por qué? Este suelo les fue transferido a los inversores, de modo que no tengo acceso. ¿Por qué? Me lo han prohibido legalmente. Ni siquiera puedo tomar fotos aquí. ¿Pero por qué? No puedo pisar el suelo donde están mis plántulas. Para mí es un gran problema. ¿Y qué pasaría si avanzas de todos modos? Tuve que prometer que no lo haría. ¿Qué pasaría si lo hicieras? Me multarían. Desde que nacemos, estamos unidos al bosque. El bosque es nuestra fuente de vida. Como somos pobres, nadie repara en nuestras voces. Ahora los inversores tienen autoridad en nuestro bosque. ¿Por qué nadie escucha nuestras voces? Eso nos preocupa. ¿Por qué el gobierno no nos trata con ecuanimidad? ¿Por qué hay que cederles nuestro bosque a los inversores? Después de esta parada, seguimos por la carretera nueva. Nos adentramos en el corazón de Gambela y llegamos al parque nacional más grande de Etiopía. El parque se extiende a lo largo de más de 5.000 kilómetros cuadrados hasta Sudán del Sur y es el hábitat de muchas especies amenazadas. En esta región inmensa viven muchas comunidades autóctonas. Son pequeños agricultores, pescadores o cazadores. Soñamos con expandir este parque hasta Sudán del Sur y convertirlo en el segundo parque nacional más grande de África, después del Serengeti. Esta es la región de Gambela. En medio de ella está el parque nacional. En esta región viven muchas especies de animales salvajes. Estamos bajo presión porque los inversores agrarios llegan a Gambela para obtener tierras. Ahora debemos demarcar una frontera cuanto antes para que los inversores no se establezcan en medio del parque nacional. Lo estamos intentando, pero quién sabe. Como el gobierno ejerce presión, tal vez nuestro plan no prospere. De todos modos, hacemos lo mejor que podemos. Así es la situación. A Amoudi le preocupa que su pequeño equipo no pueda controlar la gran superficie del parque. Unas horas más tarde, comprobamos que su preocupación parece justificada. En una intersección hay un letrero de la empresa Saudi Star. Lo que vimos fue muy inquietante. Me pregunto qué se propone allí la empresa Saudi Star. Si se internan en el Parque Nacional, afectarán seriamente la vida silvestre y la de las personas. En la capital provincial, Argao busca información sobre los planes del gobierno para el Parque Nacional. La Policía de Seguridad descubre que Argao está investigando y lo arresta. Lo interrogan en la comisaría durante toda la noche. Por la mañana temprano lo liberan y le ordenan que abandone Gambela de inmediato. Le dicen, si te importa tu seguridad, no vuelvas nunca más. Hubo problemas. Me arrestaron y me llevaron a la estación de policía. El jefe de policía local me interrogó. Me quitaron el pasaporte y me obligaron a salir de Gambela. Quieren ocultar algo. Tengo miedo en la mayoría de los lugares, sobre todo en las zonas rurales. No entienden lo que hace un periodista. No pueden comprender que uno tiene derecho a criticar la política del gobierno. No comprenden que ese es mi trabajo y tratan de amedrentarme. Me lo advierten seriamente. En estas circunstancias, uno tiene la sensación de que podría ir a la cárcel o sufrir un ataque. Entonces, abandona el lugar. Argao tuvo suerte y pudo marcharse de Gambela, pero esta historia es demasiado importante para él como para olvidarla. Se trata del Parque Nacional de Gambela. La finca Saudi Star y el parque han de colindar. ¿Dónde puedo encontrar información oficial sobre ese plan? De acuerdo. Entonces no está disponible. Comprendo. Durante la gran hambruna de los años 80 murieron unas 400.000 personas. Casi todas las familias perdieron un ser querido. No obstante, el hambre no ha desaparecido. En la actualidad, millones de personas dependen de ayuda alimentaria para sobrevivir. Ahora vienen inversores de todo el mundo que pretenden conseguir las tierras de labranza. Si les quitan la tierra de cultivo a nuestros campesinos y exportan la cosecha, tal vez haya más hambre aún. Antes, las tierras de uso agrícola no le importaban a casi ningún inversor internacional. ¿De dónde viene ese interés tan repentino? Visito centros financieros globales en busca de respuestas. En Nueva York se celebra la mayor conferencia sobre agricultura. Solo puedo entrar de manera ilícita. A un famoso ladrón de bancos estadounidense le preguntaron por qué asaltaba bancos. Y este respondió, porque ahí hay dinero. Queremos invertir en la agricultura por el mismo motivo, porque ahí hay dinero. Se pueden obtener ganancias que no eran posibles hace 10 o 20 años. Las cosas cambiaron a mediados de los años 2000, cuando los precios de los alimentos subieron bruscamente. Por la creciente demanda, la población mundial había aumentado a 9.000 millones de habitantes, sobre todo en Asia. En China hay muchísima demanda. Y en cuanto a la oferta, la pregunta que se plantea es cuánta tierra fértil hay disponible en el mundo, sobre todo en las regiones más densamente pobladas de Asia Oriental, Europa y otros lugares. Desde 2008, inversores institucionales como fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos de capital privado y fondos de cobertura han comenzado a ver la agricultura como capital real, como algo concreto que representa un buen valor almacenado, una buena oportunidad de inversión, del mismo modo que antes consideraban los bienes raíces o la explotación forestal. Como puede verse, la búsqueda del oro verde incluye todos los rincones de la tierra. Los inversores pronto controlarán más de 55 millones de hectáreas de tierras de uso agrícola. Eso equivale a una superficie más grande que la de Alemania. Los más afectados son los países más pobres, como Etiopía. Saudi Star tiene grandes planes para Gambela. La empresa saudí quiere hacer labrantío en una gran superficie y el consorcio ha llegado lejos, muy lejos. Para continuar la historia, debemos regresar a la finca de Gambela. El propietario de la finca Saudi Star, el multimillonario Al Amoudi, tiene intereses a largo plazo en Etiopía. Investigar las inversiones agrarias en Etiopía es peligroso. El recuerdo de su arresto en Gambela todavía es muy reciente. Por eso Argau tiene miedo del gobierno. Pero yo puedo recurrir a la empresa como extranjero que está rodando un reportaje sobre agricultura en Etiopía. Este es el edificio. ¿Este? Sí. ¿Esto es Saudi Star? Antes de comenzar, le advierto que hay cosas confidenciales que no podemos divulgar. Para algunas entrevistas, tal vez sean necesarias autorizaciones especiales de funcionarios superiores. Estas son 1.000 hectáreas. Estas son 2.000 hectáreas. La zona amarilla mide 3.000. Y esta de aquí, 4.000 hectáreas. Esto hace un total de 10.000 hectáreas. La deforestación de esa región está casi terminada. De eso se trata. Las máquinas están todas en el lugar y la fábrica está en construcción. Dentro de 6 meses, esta fábrica de arroz estará terminada. En el futuro, queremos expandir la finca al máximo. Estamos negociando con el gobierno para que nos otorgue aún más tierras. Tenemos suerte. El gerente nos da permiso para visitar la finca de Gambela. Cuando llegamos, nos recibe el personal de seguridad de la empresa. Saudi Star Agricultural Development PLC tiene dos campamentos, el campamento Alfa y el Bravo. La empresa les ofrece alimento y atención médica a las personas que trabajan aquí. Hay un campo de fútbol, se juega al fútbol y al cricket. En un futuro también habrá una piscina. Es un lugar muy bonito. La gente vive en libertad y sin miedos. Hay mucha seguridad, la asistencia sanitaria es buena y el estándar de vida es tan alto como en Europa. Todas las instalaciones del campamento son de construcción bien sólida. Son de la empresa sueca Midro. ¿Cómo era esto antes? Aquí solo había bosque, pocas personas. Y cuando digo bosque, me refiero a un bosque frondoso. Lo talaron y esta es la primera producción. Cosechamos arroz pardo, después le quitamos el salvado y obtenemos arroz blanco, que después se pela. Pero ese es solamente para los ricos. El basmati es muy caro. ¿Y se exporta? Ese sí. Sí. Pasamos la noche en una habitación de huéspedes en el recinto de la finca, pero no dormimos muy bien. La idea de que un país hambriento exporta arroz es demasiado absurda. Cuando llegamos no se veía ninguna cosecha. Había una gran pobreza. Cuando uno monta un proyecto que comprende 10.000 hectáreas de tierra de cultivo, uno tiene la sensación de haber logrado algo, no solo desde lo económico, sino también desde lo humano. Y eso es muy reconfortante. La reubicación forzosa de la gente que vivía donde se practica el desarrollo agrario plantea algunos problemas, pero no vivían muchas personas. Solo había algunos pueblos. Había unas cuantas chozas y se vieron afectados los que vivían en ellas. Hubo que tomar algunas medidas. Supuestamente, los asentaron fuera del área del proyecto. Saudi Star actúa con el permiso legal del gobierno. Sin embargo, para posibilitar ese desarrollo, el gobierno expulsó de su territorio al pueblo de los Anuak. Los Anuak viven allí desde hace siglos. Debemos averiguar qué sucedió con ellos. ¿Amariña? ¿Salam no? ¿Amariña? ¿Yellen? ¿Eh? ¿Ingleseña? ¿Eh? Lo más difícil de mi trabajo es romper el muro del silencio. La mayoría de la gente le tiene demasiado miedo al gobierno como para poder hablar abiertamente de sus problemas. Y su miedo está justificado. Donde sea que uno vaya, se topa con una red de vigilantes y espías. Si uno habla en contra de las inversiones agrarias, lo tachan de estar en contra del desarrollo y puede terminar tras las rejas rápidamente. Por fin Argau logra encontrar gente dispuesta a hablar con nosotros. Teníamos todo lo que necesitábamos. Íbamos al bosque y encontrábamos raíces comestibles. En el bosque cosechábamos miel y la ofrecíamos en el mercado para comprarles útiles escolares a nuestros hijos. Antes teníamos una buena vida. Éramos libres porque la tierra nos lo daba todo. Mientras esperábamos la cosecha, el bosque nos abastecía, de modo que los niños nunca pasaban hambre. En la región también había estanques en los que podíamos pescar y después vendíamos el pescado. No nos faltaba nada. Teníamos un país bonito y rico. Pero cuando apareció la sociedad Saudi Star, todo cambió. Me destrozó ver cómo las topadoras talaban la tierra. ¿Cómo pudieron talar la tierra sin mi consentimiento? Sabían que era mía. Nos dieron la orden de abandonar la tierra. Al que se resistía, lo atacaban. Perdimos el derecho sobre la tierra. ¿Cómo pudieron decir que la tierra no era nuestra? Aquí están enterrados nuestros antepasados. Aquí nacimos y aquí crecimos. Nos dieron la orden de abandonar nuestro hogar. Nos desplazaron a un nuevo asentamiento, donde no encontramos nada para comer. Al que se quejaba, le decían, cierra la boca, cállate y quédate aquí. ¿Y qué vamos a comer? No es nuestro problema. En toda Etiopía expulsan a los pequeños agricultores de sus tierras y los reasientan en pueblos nuevos. Se estima que hay 1,5 millones de personas afectadas. La justificación del gobierno a esta reubicación forzosa en pueblos de nueva creación es que los lugareños solo pueden beneficiarse del programa de desarrollo si viven en pueblos donde se les garantice agua limpia, asistencia sanitaria, escuelas y ayuda alimentaria. Justo al lado de la finca Saudi Star, nos topamos con este pequeño pueblo. El único que se atreve a hablar con nosotros es el funcionario local del gobierno. El gobierno quería que la gente estuviera concentrada en un lugar y no diseminada en una gran región. De esta manera puede beneficiarse más fácilmente de la ayuda para el desarrollo. ¿Se habló de eso con la gente antes de traerla aquí? Cuando lo hablamos, todos lo aprobaron de buen grado. En los nuevos pueblos encontramos sacos vacíos en el piso. Los campesinos que perdieron su tierra ahora necesitan ayuda alimentaria para sobrevivir. Cuesta creer que estas reubicaciones forzosas ayuden a la gente. Nos engañaron con la promesa de establecimientos sociales como escuelas, suministro de agua limpia, hospitales, un sistema agrario moderno y otras cosas útiles, pero no nos dieron nada. No hubo agua limpia, ni ayuda alimentaria, ni escuelas, nada. Y la gente dormía en el piso. Yo formaba parte del equipo de gobierno en un pueblo de Gambela. Recibíamos las instrucciones de una autoridad superior. Tuvimos que aprobar el plan y reasentar a la gente. Fue terrible. No podía creer que decretaran esas instrucciones sin el consentimiento de los pobladores. Planean desplazar a todos los campesinos de su tierra para que inversores puedan expandir sus áreas de cultivo. El Programa de Desarrollo PBS, Program Protection of Basic Services, ha de ayudar a proteger la asistencia primaria de los más pobres. La intención es estupenda, pero tal como parece, el gobierno etíope lo instrumentaliza en Gambela para deforestar la tierra para los inversores internacionales. El programa PBS está financiado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Banco Mundial. El Banco Mundial es la institución financiera de desarrollo más grande del mundo. Se financia con el dinero de los contribuyentes. La tarea del banco es terminar con la pobreza extrema y lograr prosperidad. En Etiopía, el Banco Mundial invirtió más de $2.000 millones estadounidenses en el programa PBS. El Banco Mundial se compromete con muchos países débiles, que presentan tensiones étnicas y se enfrentan a importantes desafíos en su desarrollo. Para eso estamos nosotros. A menudo el desarrollo va de la mano de concesiones y muchos aspectos del desarrollo generan costos. La gente no debe perjudicarse por un proyecto, ya sea que posean tierras o no. Debemos asegurar que los proyectos sean de calidad, que no sean perjudiciales para el medio ambiente y que protejamos a las personas. Y que la sociedad en su conjunto se beneficie, sin que haya necesariamente perdedores. En Etiopía, 3 millones de personas necesitan ayuda alimentaria. Sin embargo, entre tanto parece que el programa de desarrollo genera todavía más hambre. ¿Cómo han de sobrevivir los pequeños agricultores si han perdido su tierra? ¿Con más ayuda alimentaria? Hola. Este es otro número. Quisiera hablar con usted sobre un artículo en el que estoy trabajando y que tal vez usted quiera publicar. Prefiero decírselo personalmente. De acuerdo. Argau tiene su historia revolucionaria. Ahora hay que encontrar un redactor que se atreva a publicarla. Cientos de inversores agrarios llegan a Etiopía en masa, pero ¿son todos iguales? Para averiguarlo, viajo al otro extremo de este bello país. Not dry. This one not dry? Yes. Mm. After seven days, almost ready. That's more dry. Seven. One area. Yeah. More dry. But the grain is good. It's very big. Yes, yes. Large grain. Yes. 2 days. Yeah, I think so. Yeah, yeah. They have a, but I don't know. Is it 2 days or is it really 3 days? I don't know. Wherever you are, it's very dangerous. Ir en automóvil con un granjero al volante es peligroso en todas partes, porque todo el tiempo le presta atención a su cereal y no a la carretera. La tierra que adquirimos al principio la había usado hace 20 años la Administración Agrícola Estatal. Después la abandonó porque decían que era muy seca para el cultivo de cereales. De modo que fuimos los primeros en arar en esta zona. Si se me permite señalar algo, al otro lado del camino cultiva nuestro vecino. Es un lugareño. No tiene infraestructura ni maquinaria, pero cuida bien su cereal y hace todo en el momento adecuado. Como puede ver, su cereal también es muy bueno. Ahora le mostraré este cereal. Es de un granjero que vive en Addis Abeba. No se ocupa del cereal. Es uno de los denominados inversores. A lo mejor lo mira una vez al año. La consecuencia es que tenemos mucha de esta maleza. Es una hierba llamada asendabo. Traducido literalmente significa sin pan. Necesitamos más mentalidad agrícola y menos inversores. Gente que cultive su cereal con responsabilidad, que se ocupe de sus cultivos y que tenga instinto competitivo y ganas de averiguar cómo aumentar la producción. El gobierno tiene mucho interés en que los granjeros exporten su cosecha para reactivar la reserva de divisas. Nosotros tomamos otro camino. Producimos trigo para el mercado interno. Sí, Milian. El bloque A y el bloque B ya están listos. Y a los otros les falta muy poco. Si pudiera venir el miércoles. Viene el martes por la tarde. Estupendo. El suyo también. Bien. Eso es bueno. No hay problema. Está bien, gracias. Como en la mayoría de los países, la agricultura comercial en este país es sumamente importante. Por lo general, los pequeños agricultores son muy buenos, pero solo producen para la comunidad rural, para el consumo propio. No pueden ni remotamente producir alimentos para toda la población. Así que se necesita un sector agrícola comercial fuerte.